Son las 7 en punto. Vamos a empezar, eh, José María. Buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por participar. Una tarde más en Hispania Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy eh, estamos estrenando este croma desde el que pondremos eh, la proyección de, de, la, de la conferencia que toca. Hoy, esta conferencia de José María González Ochoa, en la que hablaremos de los héroes sin gloria, marinos y navegantes españoles olvidados en el descubrimiento de América. José María, tal y como habrán leído en, en nuestra página web, es licenciado en Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Información, perdón, máster en Relaciones Internacionales y especialista en Historia de América. Vamos, que tenemos un lujo de conferenciante, porque además eh, ha escrito libros, artículos y han impartido cursos sobre, sobre este tema. Es un gran divulgador de, sobre el periodo de los descubrimientos, exploración y asentamiento español en América durante el siglo XVI. El tema de hoy, como hemos dicho, es... Esos héroes que están, son desconocidos y va a hablarnos, sobre todo porque estamos en ese marco de los 500 años de la circunnavegación de la Tierra por Juan Sebastián Alcano. Yo creo que la ocasión lo merece y, bueno, ya que no nos podemos eh, mover de casa demasiado, pues vamos a, a viajar al pasado y a navegar por el mundo y a cruzar el, el Atlántico con, con José María. Quiero recordarles a todos, como siempre, que por favor mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas para que la. Eh, la conferencia sea lo más fluida posible. Durará 45 o 50 minutos y después de terminar José María se abrirá un turno de preguntas a que podrán acceder eh, escribiendo a través del chat que, que se abre en la barra inferior de Zoom. Si lo mueven, abajo en el centro pone chatear. Ahí escriben la pregunta. Yo se la leo a José María y él eh, responderá de viva voz. Eh, si hay cualquier otra cosa, pues me escribís y yo intento solucionaros el tema. Así que bueno, adelante, todo tuyo, José María. Buenas tardes. Lo primero, eh, gracias a todos ustedes por la atención. Conectarse eh, a las 7 de la tarde eh, no es un, un día cualquiera eh, con el fútbol. Sabemos que hay otras opciones, así que eh, yo personalmente les agradezco que estén todos ahí al, al otro lado de la pantalla. Agradecer también a Hispania Nostra la invitación para la conferencia muy especialmente a, a Bárbara Cordero, compañera de proyectos, eh, a Araceli Pereda, a su presidenta, y a Luis Cueto, con los que también me une una estupenda relación, y agradecer a Teresa el apoyo técnico y eh, quisiera también felicitar por esta iniciativa que acerca eh, la historia, que acerca el patrimonio eh, a todos ustedes y eh, en, especialmente en estos momentos en donde... Eh, a todos, seguramente nos gustaría mucho más poder estar en una sala, poder vernos las caras. A mí, particularmente, eh, he hecho otras conferencias a través de este sistema y me gusta mucho más estar eh, con el público, ver qué cara están poniendo, ver si alguno se me duerme, si alguno está eh, despistado, si tienen caras de aburridos. Pero bueno, eh, como. Tenemos las circunstancias que tenemos, pues eh, seguiremos con ellas y trataremos de hacerlo lo mejor posible. Como hay que combinar aquí la técnica y, y estas herramientas, pues eh, uno las domina, pero eh, ya podrán imaginar que por mi edad, yo no soy un nativo digital, pues... Prefiero tener la conferencia aquí delante y en, en la mayor parte de los momentos voy a leer el texto que tengo escrito para no despistarme con, eh, con la pantalla compartida porque quiero que ustedes vean algunas imágenes y vean también algunos mapas. Y sin más, eh, arrancamos. Voy ya desde este momento a tratar de eh, que eh, en vez de verme a mí vean las... Eh, Imágenes que tengo eh, y, los, y los mapas y eh, lo que tengo pensado para que puedan ver. Eh, vamos a ver si consigo que se me abra. Vale. Bueno, pues comencemos. Eh, hasta la fecha, eh, también quería decir que lo que hoy he preparado es, es una selección de, de estos personajes, de estos marinos eh, y exploradores excepcionales, eh, particular, subjetiva. Eh, para nada canónica eh, y que además son personajes que seguramente eh, podrían dar para, para una segunda conferencia. Bueno, ya desde aquí eh, lanzo el reto a, a España Nostra, ¿no? Y como parece ser que eh, vamos a tener un largo periodo de confinamiento, bueno, pues esto daría para hacer una segunda eh, conferencia con más personajes que cuando lo estaba preparando se me han quedado en el tintero y que algunos incluso, pues, eh, eh, la propia conferencia que tenía preparada ya he tenido que desechar porque eh, el tiempo es el que tenemos. Así que eh, si ustedes lo consideran eh, interesante y España nuestra, hasta podríamos seguir hablando en una segunda conferencia de otros muchos más personajes igual de interesantes que eh, los que van a aparecer hoy por aquí. Eh, siempre me gusta eh, señalar que eh, ha parecido siempre como una verdad inamovible que la ambición... De tierras, el poder, la fortuna fue el motor de la conquista y de los cubrimientos de los españoles durante el siglo XVI, y se ha odiado un factor que, para mí, es determinante de este impulso, es la ambición curiosa la ambición del conocimiento, del querer saber más, de buscar siempre lo que escondía ese horizonte cada vez menos lejano para los navegantes españoles. Entre los exploradores y conquistadores peninsulares había una irrenunciable curiosidad por querer saber más del mundo y de sí mismos, que en ocasiones era mucho más poderosa que las ansias de dinero o de poder. Algo que, por ejemplo, carecieron... Los pueblos aztecas o los incas, por citar solo a las dos grandes civilizaciones prehispánicas, pero que también afectó a China, a la China posterior a 1430 a 33, o a otros pueblos asiáticos. Simplemente no les seducía lo que había más allá de sus aguas oceánicas y creían que les bastaban con lo que ya conocían. Me gusta poner siempre esta diapositiva en la que ustedes pueden ver un galeón español con un barco de los denominados los barcos del tesoro o los barcos de la flota del almirante Zheng. Cualquier observador que pudiera analizar con objetividad el siglo XVI pensaría que quien estaba llamado a llegar a las costas americanas eran los chinos. Hacia 1405 el almirante Zheng había eh, organizado una flota con estos barcos, fíjense la diferencia de tamaño entre los barcos españoles y los barcos chinos, cuyos barcos entre, entre las décadas de 1400 y 1433, eh, como mínimo, Cengé eh, lanzó 12 expediciones por el Índico, algunas de ellas llegaron hasta el cabo de Buena Esperanza y perfectamente los chinos o, o, o la flota de Cengé podía haber llegado. Mmm, subiendo por las costas africanas hasta Europa. No lo hicieron. También tenían la capacidad técnica y esos enormes barcos para haber trazado el camino desde el Pacífico para haber llegado a América. No lo hicieron. No les interesó. China durante años ignoró a Japón. Igualmente, los mesoamericanos y los andinos permanecieron casi incomunicados hasta la llegada de los europeos. Sin embargo, los españoles quisieron ir más lejos. Cortés o Pizarro, dos figuras paradigmáticas de los conquistadores, tenían fortuna y gloria cuando decidieron ir más allá. El propio eh, Cortés dominaba ya las tierras aztecas cuando mandó diversas exp expediciones de exploración más allá de las fronteras mexicanas por el mar Pacífico, cuando se le despojó del de, de poder de, 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 de los... Territorios conquistados, él siguió explorando las aguas pacíficas. Pizarro no llegó a Perú hasta los 51 años, pero prácticamente desde la treintena él era un rico hacendado que estaba explotando eh, minas en Panamá. Podía haberse quedado allí, no quiso ir más allá. El cano moririó, murió navegando en el Pacífico después de ser el primero en circunnavegar el mundo. Ellos no necesitaban más riqueza. En realidad fue esa curiosidad, ese deseo de conocer, ese saberse ignorantes, el querer ir más y más lejos, lo que realmente impulsó a muchos de los navegantes y exploradores españoles. Hoy hablaremos de un grupo de ellos, de algunos de los más destacados. Quizás eh, habría que empezar con un personaje anónimo, con un personaje eh, llamado Alonso Sánchez de Huelva, que en la teoría que defiende el profesor Juan Manzano Manzano, eh, un historiador eh, reputado de la Universidad de Sevilla, en su libro Colón y su secreto, El Predescubrimiento, este eh, profesor Manzano dice que Alonso Sánchez de Huelva fue realmente el primero que llegó a América, el primero que al menos avistó a América. Este personaje conoció a Cristóbal Colón y le dio, eh, y le dio eh, las directrices o al menos algunas pistas para. Eh, que el almirante estuviese convencido que al otro lado del Atlántico se podía llegar a unas tierras, aunque el almirante, aunque Colón pensaba que era China, eh, este piloto eh, onubense, Alonso Sánchez, él eh, aseguraba que había llegado y que había avistado esas tierras, por eso a la seguridad que tenía Colón. Este piloto anónimo eh, sería quizás este primer personaje que deberíamos señalar. Eh, Vamos a ver si. Esto es lo que sería un galeón español que surcaba esas aguas, como eh, es un galeón de las, de, de, de las primeras décadas. Luego, con el tiempo, se fueron perfeccionando. Pero un galeón parecido es el que, eh, por el que con el que navegó Juan Bermúdez. Juan Bermúdez es un excepcional marinero que durante siglos ostentó el récord de travesías entre los dos continentes. Como muchos. Eh, marineros de los que vamos a ver hoy, como muchos de los marineros de estas primeras décadas que cruzaron el Atlántico, habían nacido en Palos, en Huelva, en una familia de tradición marinera. Desde muy joven navegó las aguas del Atlántico. Fue capitán de una de las carabelas del tercer viaje de Cristóbal Colón y partió hacia las Indias el 6 de febrero de 1498 por primera vez, una semana antes que el propio almirante, dada la situación de abandono con el que vivían los escasos colonos de las Antillas. Es, eh, este hombre, como digo, es es eh, capitán en, eh, de una carabela que parte antes del tercer viaje de Cristóbal eh, Colón. Él participó en diversas singladuras denominadas viajes menores, o los viajes andaluces eh, realizados entre 1501 y 1509. Como digo, él eh, eh, realizó 11 viajes de ida y vuelta entre, entre, entre las Antillas y España. Pero... Eh, ha quedado también para la posteridad, porque en uno de esos viajes, en el que hizo que en 1504, con su carabela a la garza, eh, una tormenta, en el regreso hacia la península, una tormenta le eh, desvió, pero él notó que había una corriente que impulsaba a los barcos cerca de la costa de Florida, en rombo sur-norte, y, y la aprovechó en esa singladura descubrió accidentalmente un número eh, numeroso de islas islas peligrosas para la, la navegación que estaban situadas en el sur de florida él las bautizó con el nombre de islas garza en honor a su eh, barco pero este gesto quedó olvidado por la costumbre marinera de llamar a las islas o por, de llamar a aquel archipiélago por el nombre de quien las había descubierto. Y así quedaron las islas Bermudas. Las Islas Bermudas han quedado como eh, recuerdo de Juan Bermúdez, que fue el primero que las avistó y que además las dejó en unas, en unas cartas náuticas. Otro de esos eh, grandes marineros que también nació en Palos, en Huelva, en 1475, y al que se le ha negado un poquito eh, de, de ese trocito de gloria fue eh, Antón de Alaminos. Antón de Alaminos eh, fue un grumete en el último viaje que hace Cristóbal Colón a América, en 1502. Él se avecina en la Española y en 1513 está enrolado como capitán de la flota de Ponce de León a la Florida, en busca de la fuente de la eterna juventud. Estando en Puerto Príncipe, posteriormente convence a Grandes de Córdoba, otro eh, gran explorador, para navegar hacia el norte en busca de tierras ya exploradas con Colón, al margen de las iniciativas que llevaba el por entonces gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Navegan desde el norte del Yucatán hasta la Florida. Pero en el viaje, eh, un, una, bueno, una serie de, de vicisitudes eh, impiden que eh, puedan eh, desembarcar. Sin embargo, eh, Alaminos, en, en, en esa travesía, se nota o, o descubre algo que ya había eh, anotado Bermúdez: que era. Esa corriente, esa corriente que desde el sur de la Florida empuja a los barcos a mar abierto y que posteriormente quedaría conocida como la corriente de, del Golfo. Este hallazgo va a ser fundamental porque eh, posteriormente le va a salvar a él la vida, pero porque sobre todo va a dejar trazada la ruta, la ruta mm, eh, que le va a permitir a los barcos. Desde de, de, a los barcos españoles que están en eh, Cuba, regresar por el camino más rápido y el camino más corto, navegando hacia el norte de la isla de Cuba, utilizando la fuerza de la corriente del Golfo, salir rápidamente al, al océano y a través del canal de las Bahamas eh, enfilar ya con el, los vientos alisios a favor el viaje de regreso. Este hecho fue fundamental y este hecho va a permitir que eh, posteriormente todos los barcos españoles hagan una singladura parecida, aprovechen la corriente del Golfo y los vientos alisios y puedan regresar con relativa seguridad y siempre por el, más o menos el mismo camino hacia, eh, desde América hacia España. Bartolomé Ruiz es sin duda otro de esos marineros olvidados y que eh, es, es fundamental. Algunos eh, historiadores han dicho que seguramente después de Francisco Pizarro es el hombre más importante en la conquista del Perú. Mucho más incluso que Diego de Almagro. Es un personaje que eh, va, va a estar en la sombra, pero que va a hacer realidad los sueños del Trujillano. Sin su habilidad como no, navegante y sin su total lealtad, hubiese sido imposible, seguramente, la conquista y la llegada a las costas peruanas. Bartolomé. Nació también en Huelva, concretamente en Moguer, en 1485, y fue grumete en uno de los viajes de Colón, aunque no se sabe en cuál. Se sabe que en 1511 era ya un reputado piloto de las travesías atlánticas y de los mares caribeños. Fue compañero de Núñez de Balboa cuando eh, Balboa eh, está eh, armando unos barcos para explorar el Pacífico y en ese momento es cuando conoce a Pizarro. Y desde entonces va a quedar eh, sellada una alianza profesional y también... Eh, eh, de amistad y personal. ¿no? Eh, durante varios años va a hacer pequeñas exploraciones por las mar del sur hasta que en 1526, siendo ya eh, eh, seguramente el marino que mejor conocía la parte pacífica de, de Centroamérica, eh, piloto le confía los barcos para eh, su expedición hacia Perú. Eh, en 1526, eh, Sale esa segunda expedición que Pizarro hacia, hacia Perú, esa, esa mmm, expedición va a fracasar. Ahí viene el incidente de la Isla del Gallo y va a ser precisamente Bartolomé Ruiz quien regrese a Panamá y vuelva de nuevo a eh, salvar a mmm, Francisco Pizarro y a los famosos Trece de la Fama que habían quedado eh, varados en la Isla del Gallo. Posteriormente, Pizarro le encarga que eh, junto con Almagro se. Eh, Prepare la expedición definitiva mientras Pizarro viene a España a capitular con el rey. Es tan importante este personaje que en las propias capitulaciones que firma Pizarro con el rey de España, con Carlos I, las famosas capitulaciones de Toledo de 1529, ahí se recoge que a la suplicación vuestra hacemos a vuestro piloto mayor de la Mar del Sur, Bartolomé Ruiz, y le dotamos con 75.000 maravedíes de salario. Por cada año. Es decir, ya en estos momentos es un personaje fundamental en los planes de Francisco Pizarro. Como digo, a él se le encarga la, la, la organización de la expedición y en sus barcos, eh, en los tres barcos eh, de la expedición pilotados por Ruiz, manejados por Ruiz, van a embarcarse esos 108 estos 180 hombres y los 37 eh, eh, caballos que finalmente van a protagonizar eh, la conquista y la toma de, de eh, Atahualpa en Cajamarca. Eh, en, eso no, en, esos, en esos hechos no va a participar eh, Bartolomé Ruiz porque Bartolomé Ruiz cuando deja a Pizarro y a los 180 hombres regresa de nuevo a Panamá, recoge a eh, diego de almagro y a los hombres de refuerzo y regresa de nuevo a cajamarca como digo en cajamarca él va a, a, a sufrir una fiebre se cree que, que fue la malaria y va a morir allí pero eh, eh, su importancia es tal que, como digo, eh, fue el, el, el personaje más importante después de Pizarro. Además, eh, dejó numerosas cartas náuticas y planos que van a, a facilitar eh, posteriormente la conexión entre los hombres que están en Perú y eh, el Istmo, eh, la gente o, 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 o los, los españoles que están en Panamá. Caso parecido al de eh, Bartolomé Ruiz es el de Juan Bautista Pastene, quien... A las órdenes de Pedro Valdivia exploró la costa de Chile y fue su conexión permanente con Perú. Pastene, eh, Juan Bautista Pastene, se cree que era de origen genovés, pero eh, desde, desde que tenía la edad de un glomete, es decir, los 13, 14 años, estaba ya eh, en los barcos de la corona española. Y gracias a él se iba a poder establecer un puente marítimo entre eh, los hombres de Valdivia en Chile. Y los, hombres de, eh, de, y los hombres que están en Perú, que ese era el centro, por así decirlo, desde donde se organiza la conquista de, eh, de Chile, de las tierras chilenas. Veamos ahora algunos de, eh, de, de, de los personajes que se van a desenvolver en, en, en las aguas del estrecho. Estamos, como indicaba antes eh, Teresa, celebrando los 500 años del el viaje de Magallanes y precisamente en estos días se está celebrando el paso de eh, la expedición de Magallanes y el cano por el estrecho. Este va a ser un hecho fundamental que va a permitir la conexión entre los dos océanos que tanto durante tantas décadas buscaron eh, los marinos españoles estas aguas fueron surcadas durante el siglo xvi por diversos marineros que dejaron escritas algunas de las páginas más memorables eh, de la historia de la exploración y de la navegación marítima aquí tenemos una imagen eh, de lo que es el estrecho y de lo complicado que es ese paso lleno de canales, de ensenadas, de, de, de canales cegados, de caminos eh, que en realidad eran eh, trampas para los marineros. Como digo, la conexión abierta por Magallanes y el cano no era nada fácil. Era un canal peligrosísimo, eh, como digo, por, por, por todo eso intrincado de caminos, pero sobre todo también eso eh, por, por, por la cantidad de mareas y de régimen de vientos que dificultaba muchísimo la navegación. Por eso con el tiempo los barcos eh, y los navegantes españoles van a preferir hacer el recorrido por, eh, por lo que luego se ha llamado el Cabo de Hornos, que ahí aparece en el mapa el estrecho de Lemer y el Cabo de Hornos, es decir, por debajo de la Tierra del Fuego. El primero que descubre este paso y el primero que lo navega es el capitán Francisco Oces. Es el marino que al frente de la calavera San Lesme, una de las siete naves de la expedición de García Gofre de Loaiza, que parte desde la Coruña en 1525 hacia las Filipinas y Molucas. Esta es la expedición en la que también viaja el cano y que quiere repetir esa gesta de volver a circunnavegar eh, en 1525. Como digo, eh, Francisco de o, la nave de Francisco de Oces, al intentar cruzar el Estrecho de Magallanes, es empujada por los fuertes eh, vientos hacia eh, los 55 grados, hacia el sur, y ahí es donde él va a doblar esa punta meridio la punta más meridional de América, el Cabo de Hornos, hasta regresar y unirse al resto de las naves de Loaiza. Sin saberlo, a finales de enero de 1526, Oces, Francisco de Oces había descubierto el terrible acantilado que en 1616 doblasen los navegantes holandeses Lemaire y Cornelio Soutzen, al que ellos, los holandeses, llamaron Horn. En honor de su ciudad natal, y que los españoles, porque les sonaba a ese horn le sonaba a otra cosa, terminaron llamándolo por cabo de hornos. Este es el primer paso que, es lo hace, que se hace eh, por, ese, por esa, eh, este, esta ruta marítima. Lo hace un español que muchas veces se han, han pensado que ese paso lo hace Lemaire y lo hace eh, Cornelio Souzen por primera vez, y no, quien lo hace es eh, Francisco de Oces. Eh, en este mapa este mar, este mar ha quedado el, el que está justo debajo de tierra de fuego que lo pueden ver ustedes entre, entre tierra de fuego el sur de, del continente y lo que es la primera la península antártica eh, ese eh, ha quedado conocido como pasaje drake bueno, estos son esos mitos falsos que, que crean los ingleses con su potente aparato historiográfico y propagandístico y que se termina aceptando porque, entre otras cosas, nadie se toma la molestia de desmentirlos. Hay que decirlo claramente, Drake jamás pasó por ahí. Él cruzó... El Estrecho de Magallanes, él pasó del Océano Atlántico al Océano Pacífico por el Estrecho de Magallanes, por donde había pasado Magallanes y el Cano. Nunca, nunca navegó por lo que siempre se ha conocido como el Mar de Oces, por lo menos en las cartas españolas, en las cartas náuticas españolas. ¿Qué ha pasado? Que al final se lo ha llevado y se y ha quedado, y en cualquier mapa ustedes van a ver como pasaje Drake ese mar que tradicionalmente era el Mar de Oces y que... Como digo, Drake nunca pasó por ahí. Bien, bueno, ahora ven ustedes una imagen de eh, unos galeones eh, navegando por ese proceloso estrecho de Magallanes. Eh, como digo, eh, por aquí, por, por, estas, por estas aguas, eh, surcaron algunos de los marineros, como, como he llamado yo en alguna ocasión, casi de estirpe homérica, ¿no? Cuyas aventuras merecerían mucha más atención y reconocimiento. Como es el caso de otro marinero, también nacido en Moguer, en Huelva, hacia 1505, llamado Juan Ladrillero. Con el tiempo llegaría a ser uno de los, eh, de los más experimentados capitanes españoles de su época y el primer marino, es el primer marino en cruzar el estrecho de Magallanes en ambos sentidos. Conozcamos un poquito su biografía. Con 30 años obtuvo el título de piloto de Indias tras haber realizado ya 11 travesías atlánticas. Entre sus méritos destacaban las expediciones por el Pacífico junto a Pascual de Andagoya. Estuvo también a las órdenes del oidor Vaca de Castro cuando este viajó a Perú en 1541 y participó en las diversas guerras civiles peruanas, siempre en el lado de la corona. Cansado de guerras y disputas, se retira con su familia a una encomienda que gana en Chuquiago, en Perú. Allí permanece eh, alejado de avatares náuticos hasta que en 1557 el virrey Hurtado de Mendoza le pide que comande una nueva escuadrilla que lleve a su hijo García a Chile para ocupar el cargo de gobernador. Cumplido el servicio, él regresa a su encomienda creyendo que a sus más de 50 años se le permite un merecido descanso. Pero de nuevo el virrey le pide que dirija una nueva expedición al estrecho de Magallanes junto al cosmógrafo Cortés Ojeda con el fin de trazar nuevas cartas náuticas más fiables y además reforzar la presencia española en la zona. Este es otro caso que como Pizarro, por encima de los 50 años, un hombre que ya ha hecho su vida, un hombre que está ya retirado, le piden que haga algo más. Y él se lanza a la mar, se lanza a lo desconocido, no por ninguna ansia de riqueza ni de poder, sino por prestar un, un servicio a la corona y también, no vamos a negarlo, por sus ansias o por sus deseos de conocer más, de saber qué hay más allá de esas aguas que él ha explorado. Con lo, por lo tanto, el 17 de noviembre de 1557, desde el puerto de Valdivia, en Chile, zarpó ladrillero al frente de tres bergantines con la intención de cruzar el estrecho desde el Pacífico al Atlántico. La travesía se vio demorada por diferentes tormentas que les obligaron a guarecerse en distintos puertos naturales. Uno de ellos fue nombrado con el, significado, con el significativo nombre de Última Esperanza, donde siglos más tarde se levantó la ciudad de Puerto Natales, en Chile. Meses más tarde consiguieron encontrar la embocadura del estrecho por donde navegó perdido entre los diversos canales hasta encontrar el paso eh, hasta el Atlántico. El 9 de agosto de 1558, estando ya en el Atlántico, decide iniciar el regreso y, eh, y volver a embocar desde el Atlántico el estrecho para regresar a, eh, a Chile y Perú. Eh, con una tripulación exhausta, escasa de víveres y con los vientos contrarios y las tormentas, eh, el invierno le sorprende en mitad del estrecho y tiene que invernar allí y pasar cinco meses en un lugar que ellos nombraron como Nuestra Señora de los Remedios. Después de, de siete interminables meses, logró por fin cruzar el estrecho y llegar al Pacífico pero las cosas tampoco fueron eh, fáciles en el Pacífico. Varias tormentas y un intento de motín estuvieron a punto de acabar con la expedición y con el propio ladrillero. Finalmente, el 9 de agosto de 1559, arribaron a Puerto Concepción un año y diez meses después de su partida. Retirado en su hacienda, por fin se pudo permitir, digámoslo así, el, el lujo de, eh, de descansar y de eh, presentar... Una, un memorial eh, dirigido al rey que llamó descripción de la costa del mar océano desde el sur de Valdivia hasta el estrecho de Magallanes, inclusive, para morir casi unos meses después de haber terminado este informe. Hay que decir que eh, lo que hizo el ladrillero... Eh, eh, la, la, las cartas náuticas que dejó, eh, todas eh, eh, las anotaciones sobre las mareas y sobre el estrecho fueron fundamentales para las posteriores exploraciones. Uno de los continuadores de, de las singladuras de la de fue otro personaje eh, interesante llamado Juan Fernández. Eh, se cree que eh, debió nacer en. Eh, en Cartagena, aunque alguna fuente también lo cita como portugués. Él se embarca hacia Perú siendo un, un adolescente, un grumete como otros muchos marineros y sufrió también las guerras civiles peruanas de, eh, del principio de los años 40, 1541-42. Como su verdadera pasión era el mar, una vez pacificado el virreinato, optó por la exploración marítima y se convirtió en un reputado piloto de las aguas pacíficas. En 1584 va a inaugurar una ruta marítima más corta entre el Callao y Valparaíso. Recuerda que hace un momento hemos hablado de Juan Bautista Pastene, que fue el que estableció esa ruta entre Chile y Perú. Pastene navegaba muy cercano a la costa. Pues bien, eh, eh, Juan Rodríguez lo que va a hacer es encontrar unas mareas y, y unos vientos que, aunque le alejan más de la costa, le permiten hacer el viaje mucho más rápido. En una de estas travesías va a ser cuando descubra un grupo de isla a unos 400 kilómetros más, más adentro de Valparaíso, que eh, él va a nombrar... Las, las, las islas más al norte, islas desventuradas. Ustedes pueden ver ahí en el mapa que, que, que estoy compartiendo pueden ver esas islas desventuradas y un poco más al sur eh, las islas que él llamó masa tierra, aunque en realidad siempre se han conocido y hoy se siguen conociendo como las islas Juan Fernández. Eh, aparte de, de, de haber trazado una nueva ruta mucho más corta, eh, más segura eh, entre Chile y Perú, o entre Perú y Chile, ¿por qué eh, son famosas eh, y por qué ha quedado el nombre de Juan Fernández y ha quedado eh, vinculado a estas islas? Bien, eh, hay que decir que estas islas, durante muchos años, entre los siglos XVII y XVIII, fueron el refugio de piratas y corsarios. Y en unas, y una, y esta, una de estas islas ha pasado a la literatura, a la historia de la literatura, porque ahí fue abandonado. Un escocés pendenciero y sedicioso llamado Alejandro Serkic. Allí fue abandonado con un fusil, un cuchillo, una Biblia, un poco de tabaco y algo de ropa. Y consiguió sobrevivir cuatro años y cuatro meses hasta que fue recogido por otro barco. Cuando regresa a Inglaterra, la historia llega a oídos del escritor y periodista Daniel Dafoe. Y pocos meses después, eh, esa historia se va a convertir en. En un famoso libro llamado Las Aventuras de Robinson Crusoe. La isla en la que estuvo, eh, sobre, en la que sobrevivió Alexander o Alejandro Serki eh, es una de las islas mayores del de, eh, archipiélago de Juan Fernández, que hoy ha sido nombrada como Alexander Serkin, según pueden ver ahí eh, en el mapa. Bien volvamos al estrecho de, de magallanes aquí eh, si da tiempo y si podemos eh, organizar esta segunda eh, conferencia les hablaré con más detenimiento del intento de sarmiento de gamboa de fundar dos eh, ciudades nombre de jesús y ciudad rey felipe y las aventuras que allí vivieron fundamentalmente dos personajes. Uno, el capitán Andrés de Viedma, un excelente marino que también eh, necesita su reconocimiento, y Francisco Tomé Hernández, un personaje cuya vida eh, merecería una novela, una novela. No sé si han visto o han leído la novela que se llama En el corazón En el corazón del Mar es, es la historia de un náufrago, de un ballenero, que inspiró a Germán Melville su obra eh, Moby Dick. Bueno, pues lo que van a vivir estos colonos y estos marinos ahí en el estrecho, en esas dos ciudades, serviría para una novela aún más intensa y con más páginas que el Moby Dick de Melville. Quiero pensar si eh, Melville hubiera conocido a, a Tomé, a... Al, al, al superviviente, a Francisco Hernández tomé, qué hubiera podido escribir si eh, con la historia que le cuenta el náufrago de un ballenero escribió esa maravilla de Moby Dick, lo que vivieron estos personajes, eh, no sé para qué le hubiera dado a Melville. Y la pena es que no tengamos a nadie o que en nuestra literatura no haya habido a nadie capaz de relatar eh, la historia o de que le inspirase eh, una novela tan eh, impresionante como eh, como digo como la de Melvin. Eh, esta historia, si podemos, la contaré con más detenimiento en otro momento, pero como necesita eh, muchos detalles, eh, prefiero dejarla para otro momento y en este modo, y ahora hablar de otro navegante excepcional al que igual alguno de ustedes conoce. Voy a me refiero a Gabriel de Castilla y el descubrimiento de la banquisa antártica. Lo primero que sorprende de Gabriel de Castilla es, es que es un hombre de, de, de tierra adentro, es un hombre que nació en Palencia, pero siendo un niño se enroló en el ejército y sin cumplir 20 años ya era capitán de artillería en un navío que defendía los barcos españoles en aguas atlánticas. En 1589 era el capitán de la nave San Francisco que unía Panamá con Perú. Y por su experiencia y buen oficio fue nombrado general del puerto del Callao en 1596. Dos años después, el virrey Luis de Velasco lo envía a Chile al frente de una flotilla para socorrer al gobernador García Oñez de Loyola ante eh, la enésima eh, sublevación mapuche. Durante un tiempo asistió a las tropas españolas y defendió a los pequeños puertos chilenos de los ataques corsarios. Como ven, ya era un personaje que eh, conocía muy bien eh, eh, las costas eh, pacíficas de eh, Perú y de Chile y seguramente era en estos momentos uno de los marineros que mejor eh, conocía esta zona. Por lo que en 1603 eh, el virrey peruano Luis de Velasco le otorga el mando de una nueva flota con tres barcos. El Jesús María, Nuestra Señora de Visitación y Nuestra Señora de las Mercedes, para que desde Valparaíso haga frente a las incursiones de corsarios y marinos enemigos, que eh, ya estaban penetrando desde el estrecho de Magallanes eh, hacia las aguas chilenas, como fue el caso que he eh, mencionado antes de Drake. En esta singladura, con los tres barcos, una fuerte tormenta empuja a las naves de Castilla hacia el sur, alejándonos de la costa y del estrecho. Y sabemos por el relato que hace un marinero holandés, Lauren Klaas, que va en el mismo barco que Gabriel de Castilla, voy a citar textualmente lo que él dejó de escrito. Lauren Klaas aseguraba haber navegado bajo el, bajo el mando del almirante Don Gabriel de Castilla con tres barcos a lo largo de la costa de Chile hacia Valparaíso y desde allí hacia el estrecho en el año de 1603 y estuvo en marzo en los 64 grados y allí tuvieron mucha nieve. Y la posterior descripción que va haciendo él sobre montañas de nieve y grandes paredones de hielo es fácil deducir que estaban frente a las islas Melchor en un perdido archipiélago antártico de la bahía de Dalman. Así podemos asegurar... Eh, porque esos 64 grados de los que habla Laura en clase eh, corresponden a, 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 esa, eh, a, a esa demarcación, a, a esa localización de las islas Melchior. Podemos, por tanto, asegurar que Gabriel de Castilla y los marineros que le acompañaban fueron los primeros seres humanos en contemplar y seguramente en pisar la banquisa helada de la Antártida. Ahí tienen ustedes un mapa en el que pueden ver... Eh, eh, las Islas Celland del Sur, si van hacia abajo, verán en pequeñito las Islas Melchior, cerca de la isla Brabant, eh, en, la, en lo que es, se llama, se denomina la península atlántica, en la que tienen un detalle de esa península, en una fotografía por satélite, y tienen también eh, eh, para situarla eh, en el contexto de toda la Antártida, que también tienen otra fotografía del satélite de toda la Antártida. En esa península hay ese grupo de islas, en concreto, las islas Melchior, son las que eh, casi se puede asegurar que eh, a las que llegaron y las que vieron Gabriel de Castilla y las tres eh, y las tres naves, ¿no? Por tanto, eh, podemos asegurar que fueron estos marineros los primeros en contemplar eh, la banquisa antártica. Eh, pero el mérito de Gabriel de Castilla no es solo haber llegado al continente helado, sino que fue capaz de sortear los terribles vientos y las complejas mareas de la zona y regresar un mes después a Valparaíso se, sin perder una sola nave ni un solo hombre. Gabriel de Castilla fue ascendido a, a almirante de las Mar del Sur y en su honor España bautizó la base militar que con fines científicos y logísticos levantó en la Antártida, en la isla de Excepción, en la isla de Excepción, en 1988. Eh, ya saben que ahí hay una polémica en, en, eh, entre, entre los ingleses, entre los rusos, entre los norteamericanos. Por quién fue los primeros que avistaron la Antártica es una polémica que está eh, que, que que hablan de 1820-1821. En realidad Gabriel de Castilla ya en el siglo eh, al principio del siglo XVII eh, había llegado, pero es que además hay documentación que certifica que otros dos barcos españoles, la fragata Aurora en 1702 y la San Miguel en 1709, habían alcanzado los 64 o 65 grados sur, es decir que les situaban en la misma altura de la península antártica, con lo cual eh, lo, los hielos de los que hablan estas dos es, eh, expediciones de la Fragata Aurora y de San Miguel son sin duda los hielos antárticos. Quedándonos en el Pacífico y abandonando eh, la, la, la Antártida, la, las aguas más australes, vamos a hablar eh, de otro personaje, de otro marino singular, que fue Íñigo Ortiz de Retes, que. Eh, se, su, su expedición se enmarca en la que se le encarga a Ruiz López de Villalobos, un malagueño, a, que, a quien el virrey Pedro Antonio de Mendoza le encarga que eh, trace un, una singladura hasta, eh, hasta las islas de eh, Filipinas, hasta eh, donde estaban situados los portugueses, y que no solo llegue hasta allí, sino que además encuentre un camino de vuelta, ese famoso camino de torna vuelta que durante eh, bastantes décadas buscaron los marineros eh, españoles desde que eh, Sebastián El Cano eh, eh, llegase a las Molucas por el Pacífico. Como digo, Ruiz López de Villalobos se le, se le pide que, que, que monte o que arme una flotilla con el objetivo de alcanzar las bases eh, y establecer bases españolas en las Molucas, en las tierras de Ponente. Uno de los marineros que va con él es Ortiz de Retes, como digo, nacido en Retes, en un pueblecito de, de Álava, y que eh, va, a desem, va a desempeñar una, una exploración eh, singular. Aquí les pongo un mapa. Eh, la primera parte de la travesía fue bastante tranquila eh, hasta que alcanzan el, el atolón de los corales o de los jardines, como los llamaban en aquel momento, que hoy es conocido como el archipiélago de las Marsalles. Eh, una vez que la expedición llegan a la isla Mindanao, que ellos pomposamente bautizan como Cesárea Carola en honor del emperador, desembarcan para eh, reparar eh, algunas naves y hacer aguada. Y tras unas semanas de descanso, parten con rumbo norte en un nuevo y fracasado intento de llegar a eh, las islas al sur de Mindanao. Desesperado por falta de provisiones, una parte de la flota intenta regresar a Nueva España para pedir socorro, pero los vientos les obligan a refugiarse en la, guarn en la guarnición lusa, en, en poder de los portugueses, de Tidore. Un pacto con los portugueses permite que un grupo permanezca en la isla mientras una nave, la nave San Juan, intenta el regreso a México. Esta nave va a estar comandada por Ortiz de Retes. Y aquí empieza eh, su gran singladura, que la pueden ver en un mapa, eh, en un mapa más detallado y en otro más general. La nave San Juan, como digo, al mando de Ortiz de Retes, parte de Tidor el 16 de mayo de 1545 con rumbo sur. En su navegación pasaron junto a las Islas Taluz, al archipiélago de las Souten y vislumbraron unas montañas de una enorme isla hacia la que enfilaron. El 20 de junio hallaron la desembocadura de un río nombrado San Agustín, hoy es el río Manverano, en esta gran isla. Este, eh, eh, la desembocadura de este río del San Agustín se les antojó perfecto para desembarcar y hacer aguada. Ese día, Ortiz de Rete tomaba, como digo, el 20 de junio de 1545, tomaba posesión de la gran isla que él llamó Nueva Guinea, por el color oscuro de la piel de los aborígenes que le trajo el recuerdo de la Guinea africana. El vasco desconocía que con aquel acto ampliaba los dominios del Imperio español en casi 800.000 kilómetros cuadrados, pues se había posesionado de la isla más grande del mundo, si exceptuamos Australia, que en esos momentos no se conocía, y Groenlandia. Como digo, eh, la expedición, ahí pueden seguirla, bojeó, eh, costeó esa gran isla, la gran isla de, de Nueva Guinea. Un poco al pairo de los vientos eh, y no pudieron encontrar el regreso hacia, hacia, hacia América, hacia las costas americanas, porque los vientos les volvieron a empujar en dirección contraria y la expedición terminó eh, en, en el punto de partida, volvió a terminar en Tidore. Toda la expedición de Villalobos, incluso la navegación de Ortiz de Reste, fue considerada como un fracaso. No se pudo trazar una ruta de regreso entre las Filipinas y las costas americanas y se perdieron decenas de hombres. La corona española, los navegantes españoles, tardaron más de dos décadas en armar una nueva flota para cruzar el, el Pacífico. Y prueba de la dificultad que entrañaba la navegación por aquellas aguas fue que hasta 1616 ningún barco europeo mareó o trazó la ruta de Íñigo Ortiz de Rete. Por el contrario, si lo miramos desde otro lado, desde otro prisma, la travesía del Aravés puede considerarse un magnífico hito geográfico. Dio luz a un amplio territorio geográfico que cartografió y exploró en un área desconocida para su época. Y porque además, como decía, tomó posesión para España de eh, la gran isla de Nueva Guinea. Bien, siguiendo por estas aguas, si yo pregunto ahora al público: ¿dónde está Guadalcanal? Seguramente alguno de ustedes me dirá que es una isla que está ahí en mitad del Pacífico. Pero no sé si todo el público sabe que Guadalcanal es un pueblecito de la Sierra de Sevilla y que está al lado de Cazalla de la Sierra. Entonces, ¿qué demonios pinta el nombre de Guadalcanal en mitad del Pacífico? Perdón. Me, me, me falta aquí una. Me falta aquí. Una diapositiva que no, que no tengo, pero bueno, eh, por algún problema técnico ya les decía. Bueno, todos ustedes saben que Guadalcanal es una isla eh, que está eh, en el Pacífico y que se hizo famosa por, un, eh, por una batalla eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero como digo, ¿qué pinta eh, este nombre en, el, en mitad del Pacífico? Bueno, pues se lo debemos a Pedro de Ortega y Valencia, que es un marinero, nacido en el pueblecito de Guadalcanal canal y que eh, estaba al mando de uno de los barcos de la flota de Álvaro de Mendaña, que en 1567 partió de Perú en busca de esa tierra australis tan esquiva, de, esas, de esa gran isla que era mítica, que se llamaba la tierra australis y que terminó eh, descubriéndose en el siglo XVIII y que eh, hoy conocemos como Australia. Bueno, al frente de... Eh, eh, al frente de una nave iba Pedro Ortega, que fue el primero en explorar y bautizar la mayor de las islas Salomón, que como digo, bautizó con el nombre de su pueblo, de su pueblo natal. Y, eh, y por eso ha quedado ahí. Pero eh, quizás a partir de este momento es cuando empieza la parte más interesante de la biografía de Pedro Ortega. Aunque esta expedición fracasó, tuvieron que regresar a Panamá. Él, eh, Pedro Ortega, es nombrado eh, veedor de la Real Hacienda y factor en Panamá. En 1517, la vida del istmo se vio agitada por la llegada de la flota pirata de John Hawkins, que pretendía saltar Portobelo y Cartagena y desde Panamá controlar las rutas comerciales de los españoles en el Caribe. Ello además coincide con una rebelión de cimarrones. Los cimarrones son esta población negra o mulata que vivía. Eh, eh, al margen, eh, fuera de las ciudades que vivían del contrabando, vivían, eh, eran muchos o, o, o bien esclavos que se habían liberado o esclavos que habían huido. Y como digo, eh, aprovechando eh, el temor que despertaba la llegada, la inminente llegada de John Hodgkin, ellos eh, se revelan también con la intención de asaltar el comercio y obtener mercancías para el contrabando. Bien, Pedro Ortega es nombrado general de la defensa y de la flota de, de Panamá y con muy reducido número de barcos hace frente a los ingleses. La habilidad y la forma de encarar a los barcos causó estragos en la flota enemiga. El propio Hawkins pereció y el general Ortega logró arrebatarle a los piratas más de 300.000 ducados. Su éxito le supuso obtener... El cargo de general del Bayamo y la misión de acabar con la rebelión eh, cimarrona. Estos éxitos hicieron que el Consejo de India reconocieran sus méritos y nombraran a eh, Pedro Ortega mariscal vitalicio con una dotación de 2.000 pesos. Eh, si preguntásemos. Ahora, ¿quién fue el primero que consiguió hacer el viaje de torna vuelta? Esto que tanto estaban buscando los marineros españoles. Y ya voy a terminar con ello. Seguramente todos nos dirían, eh, o la mayor parte diría, que fue eh, Urdaneta. Bien, en realidad no fue Urdaneta. El mérito siempre se ha atribuido al de Agustino, pero eh, la realidad es que los artífices fueron... Alonso de Arellano y el piloto López Martín al mando de eh, la nave San Lucas, quienes hicieron el mismo viaje que Urdaneta, pero dos meses antes, arribando a las costas de México el 9 de agosto de 1564. Eh, el fraile de Agustino desembarcaría eh, dos meses después. Pero ¿por qué se ha ignorado el viaje de Arellano y López Martín? Bueno, en realidad porque. Eh, eh, se quiso potenciar la figura de Urdaneta eh, porque detrás estaba toda una orden, la orden de los eh, agustinos, que eh, ensalzaron eh, eh, el papel que había jugado en, en, sur, en el regreso eh, de Urdaneta. Aunque en realidad la historia fue mucho más complicada porque cuando sale de la nave San Pedro en la que, eh, en la que viajaba eh, Urdaneta, Urdaneta no tenía ninguna función como, como cartógrafo ni como piloto, simplemente iba como religioso. Lo que ocurre es que muere eh, el, el piloto y el capitán de la, de la San Pedro era eh, un chaval de 18 años que tenía el mérito de ser el nieto de Legazpi, pero que en realidad cuando muere el piloto de la San Pedro, Pablo de Carrión, eh, Va a ser el que eh, va a ser Urdaneta al que se le consulte porque se sabía que era un excelente cartógrafo. Pero en realidad, eh, quien, quien, quien había trazado ya eh, la ruta, que venía trazada con anterioridad, había sido el, el piloto mayor de toda la expedición, tanto de ida hacia las Filipinas como de regreso, como digo, Pablo de Carrión. Este piloto mayor es el que había dado, eh, había dejado. Eh, trazado por dónde tenía que ir la singladura. Y por eso Juan Pablo de Carrión es quien realmente eh, tuvo el mérito de. Habría que concederle el mérito de, 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 de la, del viaje de torna Pero si realmente queremos fijarnos en quiénes fueron absolutamente los primeros en, en, en trazar esa, esa singladura de, de Carrión, fueron Martín López Martín, el piloto de eh, la nave que eh, mandaba Arellano y que, como digo, llegó dos meses antes que Urdaneta. Pero detrás de estos navegantes no tenían una orden religiosa con la potencia de los agustinos, que, como, eh, como sabemos ya a posterioridad, fue la orden más importante en Filipinas. Y hasta aquí creo que hasta me he pasado el tiempo, eh, me he comido parte del tiempo que deberíamos dedicar a las preguntas y, eh, y sin más. Eh, les emplazo a, a que puedan ustedes preguntar y si eh, hubiese oportunidad podríamos seguir en una otra conferencia en algún otro momento. Muchísimas gracias por su atención. Espero que eh, esta poco a la carrera, como he ido contando las cosas, porque quería hablarles de, de, de distintos personajes, eh, no haya ido en detrimento de, de que se me haya entendido bien. Eh, Teresa. Buenas tardes, José María. Oye, muy interesante. A mí que me da muchísimo respeto al mar, me, me supone una gesta casi imposible lo que hacían estos hombres con, con esos medios que, que contaban. Bueno, quería para empezar transmitirte los mensajes de, de agradecimiento de la gente que ha estado también online y decirte que, por ejemplo, eh, Oscar eh, comenta que el, alpinat, el almirante Pastene es muy reconocido en Chile y que tiene muchas calles eh, en ciudades chilenas con su nombre. O sea que ahí por lo menos no es un héroe olvidado, sino que está muy presente. Y es verdad que algunos de estos personajes son más reconocidos fuera de nuestras fronteras que en nuestras propias fronteras. Y el caso de Pastene o el caso de Ladrillero, por ejemplo, también puede, eh, es, es otro. Sí, y Adriana comenta que ella tuvo la fortuna de poder cruzar el estrecho de Magallanes hace, hace unos 30 años y que sigue siendo una experiencia inolvidable y que, que, bueno, que, que le pone eh, un poco en, en el ejemplo de cómo sería el coraje de estos hombres en aquella época, un poco lo que decía. Sí. Eh, si te parece, eh, te voy a leer la pregunta que tenía de Teresa. Eh, sí. a través del correo electrónico y es que ella quería saber ella quería investigar un poco más sobre estos marinos sobre todo los asturianos eh, de la conquista de América y no sabe si si puedes dar a lo mejor unas pinceladas de dónde encontrar esa información bueno, hay, hay muchísimas publicaciones. Yo, eh, por no aburrir aquí al resto de las personas, hay muchas, muchas publicaciones. Eh, hay que seguir la pista. Eh, no, no, no están todas recogidas. Yo tengo un libro en donde recogí algunos de estos de los que he hablado y otros muchos que se llama Protagonistas desconocidos de la conquista de América. Eh, bueno, lo enseño aquí. Eh, pero eh, hay una bibliografía muy extensa. Yo lo único es que, si no por privado, que le, le pasaré mi correo y podemos establecer, eh, yo le puedo eh, dar eh, alguna bibliografía eh, fundamental. Pues perfecto, hacemos eso. Por correo electrónico nos pone, les, os pongo en contacto y así podéis profundizar un poco más. Bueno, quería aprovechar también eh, para decir a todos los que están conectados que, bueno, que como siempre, estas conferencias se graban, que las pueden ver eh, a posteriori en nuestro canal de YouTube. Pero es que además, el 15 de diciembre, José María va a tener otra conferencia con nosotros eh, en la que va a hablar del papel de las mujeres en la conquista de América, a la que os invito que os apuntéis eh, cuando podáis, porque seguro que va a ser interesante como esta que, que nos está haciendo disfrutar hoy. Tenemos otra pregunta de Oscar, eh, que quiere saber, eh, que él tiene mucha información de Sarmiento de Gamboa, pero muy poca de Tomé, eh, el, unico, el único superviviente de Puerto Hambre. Y si sabes dónde puede encontrar alguna información. Bueno, pues eh, de, de, para, para saber la odisea de, de, de Francisco Tomé, lo mejor es acudir al relato que él hace. Eh, el mismo tomé dejó escrito eh, un, un informe, un memorial, cuando él regresa a España después de toda su su, eh, su peripecia, que es una peripecia increíble. Él, él es el único que regresa y el único superviviente porque es eh, el, el pirata Cavendish eh, aparece junto a, las, a, la, a la costa, junto al, a la ciudad de, de Red Felipe, nombrada Puerto Hambre, y al único que permiten subir es a, a, a Tomé. Lo permiten subir porque Cavendish piensa que puede ser moneda de cambio, que le puede dar información valiosa para poder eh, atacar las ciudades españolas de, del Pacífico, en Chile o en Perú, y porque lo puede utilizar como moneda de cambio. Este va a, ser, eh, va, va a vivir una odisea, va a estar preso en, en el barco de Cavendish, cuando regresen a Inglaterra, como, como él alerta a los españoles para evitar un ataque de, del pirata, eh, va, a estar, va a ser juzgado y va a estar en las cárceles eh, inglesas. Y cuando finalmente consigue eh, la libertad y regresa a España, el rey le pide que haga un memorial. Por eso yo le diría que lo mejor es que, eh, que acuda. Al, al, al memorial que está eh, se puede se, se puede conseguir en alguna biblioteca en la biblioteca de la eh, de la escuela de estudios hispanoamericanos de sevilla seguro que está y si no eh, le puede eh, se puede conseguir también el original eh, por supuesto en el archivo de indias y eh, no sé si estará publicado en alguno de los muchos eh, memoriales que hay publicados eh, de esta época pero yo lo he consultado en la biblioteca de eh, la de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Ahí está el relato pormenorizado de este personaje y si no, también yo hago un resumen en mi libro de Protagonistas desconocidos de, de la Conquista. Y ahí cuento en más detalle eh, toda la odisea que viven eh, estos, estos eh, colonos que quedan ahí abandonados en, en, en Puerto Hambre, en, en Ciudad de Rey Felipe. Bueno te voy a leer también todos los mensajes de, de agradecimiento por de la gente, porque, bueno, comentan que, por ejemplo, Estela dice que como siempre hables con solvencia ventanas al pasado. Eh, José Luis dice que es digno de compartir y compra, con, comprobar una hazaña de, esa, de las dimensiones que nos has comentado, que tantos héroes eh, anónimos merecen un, un sitio en la historia y que agradecen que tú les des voz, dice Juan Carlos. Yo tengo una pregunta un poco más técnica, porque me ha sorprendido muchísimo la foto que has puesto al principio de, de, esa, de ese barquito, porque en comparación es ese barquito español o europeo comparado con, con esa nave inmensa eh, que tiene que, que tenían los, los chinos ¿no? eh, sí. ¿Cómo evolu o sea, evoluciona mucho en la, la náutica, la, la construcción de, de, de barcos en, en Europa o en España eh, gracias a todos estos descubrimientos o, o sí. durante? O com comenta, sí, perdona. Bueno, mira, eh, aquí estamos otra vez. No sé si la estáis, creo que la estáis viendo, sí, ¿no? La vemos. La compartida, la, la imagen. Esta es la diferencia entre los galeones españoles y eh, los barcos que se llamaban los barcos del Tesoro o la flota de He, eh, del almirante chino. Eh, por eso eh, siempre yo digo que quien estaba llamado a descubrir el, el, las tierras americanas eran los chinos, pero, pero a los chinos, por la razón que fuese, las podemos ver y están estudiadas, no les interesó. Eh, y porque además hay un periodo de introspección histórica de China a partir de eh, 1433-1435 con un cambio de dinastía. Pero eh, los barcos españoles eh, van a ir evolucionando eh, desde ese, ese pequeño barco eh, que estamos viendo ahí en comparación con, 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 los, que, eh, con, los, con los chinos. Eh, eh, la, las primeras naos, las primeras carabelas de Colón a los galeones del siglo XVI, del siglo XVII, van a evolucionar. Eh, en esos momentos, eh, España tenía la mejor construcción naval que había en Europa. España tenía los eh, barcos y se, eh, la mejor información que se podía tener y tenía las la, la mejores técnicas de construcción. Por eso, España pudo eh, dominar. El, el territorio americano prácticamente sin perder eh, muy poquito, muy poquito territorio desde 1492 hasta eh, el, el inicio de las independencias en 1800, a partir de 1812, 1814, pero que sobre todo se va a producir a partir de la invasión napoleónica. Eh, como digo, lo, los barcos. Eh, la, las técnicas de construcción naval, los marineros y la información cartográfica y, de, y, 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 y náutica que tenían los españoles va a ser la mejor. Ni siquiera, ni siquiera los ingleses eh, lo van a poder superar. De hecho, los ingleses, eh, a pesar de todos estos ataques, a pesar de esas, eh, de que toman La Habana varias veces, de que eh, toman eh, la coruña, de que eh, van eh, picota, picoteando y, y robando eh, holandeses, franceses, algún pequeño territorio, jamás, jamás van a poner eh, en jaque a, 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 la, a, la, a la monarquía española en el dominio de, de las rutas ni en el dominio del territorio de América. Ojalá hubiésemos tenido nosotros el mismo aparato propagandístico británico, por ejemplo, por un ejemplo excelente, porque si no, a lo mejor Robinson Crusoe, no sé, a lo mejor se habría llamado, yo qué sé, Roberto Costas, ¿no? Podríamos oh, ver Sí. Bueno, no esto también es un, es, un, es un talento que hay que reconocer a, a los ingleses. Y, si nosotros tuvimos ese talento o esa capacidad de, de dominio de la técnica de construcción durante unos siglos, ellos han tenido esa capacidad de crear pensamiento, de crear eh, historia, de investigar. Eh, eh, es, es sorprendente esa dejadez que hemos tenido nosotros habiendo tenido esta eh, historia tan rica co como tenemos. ¿no? Pero bueno, eh, este es un, un, un debe que, 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 que tenemos nosotros y que deberíamos eh, eh, superar y mejorar. Eh, si no arte estás de, la tú leyenda, para... de la leyenda negra, es culpa nuestra, porque nosotros tampoco hicimos nada por desmentirla, tampoco investigando investigamos, ni, 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 ni publicamos, ni nos preocupó literariamente. Los ingleses siempre dicen que la historia es una rama de la literatura, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eh, si, si nosotros a lo mejor hubiésemos practicado más la historia con nuestra... Con, con la literatura, pues, pues eh, eh, por ejemplo, igual no tendríamos una versión de Don Carlos que haga un alemán romántico y que se invente eh, realmente lo que pasó con Don Carlos y la relación entre Don Carlos y, y, y Felipe II y su hijo y su padre, y, 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 y tendríamos la realidad y no, y no ese mito que hasta, además de que se convierte en una novela romántica, se convierte en una ópera. ¿no? Ese, ese es lo que nos ha faltado a los españoles, esa, esa parte de investigación, esa parte de, 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 de saber contarlo también y de saber eh, eh, pues, pues publicitarlo mejor que, que otros países que lo han hecho muy bien y hay que felicitar en eso a los ingleses. Por supuesto que sí, pero también hay que felicitarte a ti por hacernos partícipe de esos héroes eh, olvidados que, de nuestra historia y que incluso nosotros mismos... pues desconocemos y que y que cuando nos cuentas pues nos llenan de aventuras casi de pues eso de esa esas gestas esas maravillas náuticas que, que, que montaban como decías tú por la mera curiosidad y del conocimiento y de saber que hay más allá bueno sí. eh, con, 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 solamente con este puñado de hombres que he contado y, y solamente son unos pequeños, unos pequeños ejemplos, podríamos haber creado un género literario o un género cinematográfico como crearon los americanos con el western, con epopeyas mucho más pequeñas eh, y, y menos singulares que algunas de las que hemos relatado aquí hoy. Pues sí, la verdad es que sí Oye, que no te diga Netflix, <laughs> que te quitan pues sí. la idea Encantado en darle ideas bueno, pues nosotros vamos a terminar ya, porque son ya las 8 y cuatro minutos. Eh, eh, vamos a, a cerrar hoy por aquí, pero recordarles que tenemos otro de y Nuestra con tiempo el martes que viene, al que ya pueden inscribirse y, por supuesto, el 15 de diciembre, que volverá a estar José María con nosotros. Eh, un momentito, última, un último comentario de Mervin, eh, que además es miembro de la Junta Directiva de Nostra, y Nuestra, dice que es un campo abierto para futuros historiadores e investigadores españoles. El archivo de indias está en Sevilla y no en China. Exactamente. Muchísimas sí. gracias y eh, es británico el, además el mes que viene con todo aquel que quiera eh, conectarse eh, para una futura conferencia que, como decía Teresa, hablaremos sobre el papel de las mujeres en, en la exploración, la conquista y el asentamiento español en América. Pues nada, muchas gracias a ti, José María, y muchas gracias a todos los participantes. Un saludo. Gracias a todos.